Tiempo ahora para la cultura. Esta semana se cumple un mes del inicio de las labores de restauración del cuadro de la Inmaculada Concepción de la Iglesia de San Miguel Arcángel de Andújar. Se trata del nuevo proyecto de mejora del patrimonio histórico y liturgitano que lleva a cabo la Asociación Amigos del Patrimonio de Andújar y cuyo presupuesto supera los 3.000 euros. Esta obra pictórica data del siglo XVII y pertenece a la escuela madrileña del artista Francisco Ignacio Ruiz de la Iglesia. En este caso, las labores de restauración recaen en la restauradora cordobesa Ana Infante. Infante ha subrayado que el cuadro estaba en malas condiciones debido al paso del tiempo y a las condiciones de frío y calor a las que ha estado sometido. Además, ha indicado cómo está llevando a cabo los trabajos de mejora. Entonces, en primer lugar, lo que se le ha hecho al cuadro ha sido una protección de la capa pictórica. El tejido tenía el pH muy alto, entonces va a haber que reentelarlo, reforrarlo, como se dice más vulgarmente, y ahora vamos a empezar por el tema de sentado de color, ¿no? La zona estaba muy levantada, algún craquelado y se está sentando el color. Lo que se va a hacer en la zona donde no hay película pictórica, se le añade su estuco, ¿no? En la preparación de idénticas características del original.